Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Fe Mueve Montañas, esto que nunca debemos perder para continuar caminando en esta vida. Fe, confianza y esperanza, que nos lleva para adelante. Bueno, Argentina, primero quiero decir esto. Los argentinos debemos amar a nuestra patria, es nuestra nación, esté como esté. ¿Viste cuando en la familia se enferma algún niño? Y bueno, no lo haces a un lado, no lo empezás a castigar, al contrario, le das el doble de amor y el doble de atención para que este niño se ponga bien, o para que tu marido o vos. Es lo que tenemos que hacer en este momento con nuestro país, abrazarlo más que nunca, unirnos, salir y luchar para el bien de nuestro país. Y los que somos creyentes, cada uno en su religión, oremos, que es lo mejor que podemos hacer. Y después, esto que está pasando con los niños, ¿no? Esta bacteria que no se sabe distinguir en el momento justo, que no podemos decir si es mala praxis, si faltan medicamentos, si faltan médicos. En el Posada han despedido a 40 personas. Bueno, todo esto que atraviesa. Y, como siempre, la ideología de género, que se quiere imponer, que no quiere modificar, que no quiere construir, sino que quiere destruir. Pero para eso tenemos hoy a un genio, ídolo total, que yo los adoro a los dos. Viste que son el dúo que viajan para todos lados. Ellos han escrito El Libro Negro de la Nueva Izquierda. Acá tenés. Sabes a quién me estoy refiriendo, ¿no? Está con nosotros hoy, que vino corriendo, va corriendo en auto, a 1000 desde Rosario, Nicolás Márquez. ¿Cómo le va, Nico? Muchas gracias. Por favor. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento. Yo también, de tenerte aquí. Este libro es fantástico. Ustedes, vos y Agustín Laje, hablan a calzón quitado. Los escuché, te estuve escuchando en conferencias. Muy lindo, en México. Van por ¿dónde vas ahora? Me dijiste la semana que viene me voy al exterior. Paraguay, San Juan, Paraguay, y ya después nos vamos a Panamá. Después Ecuador y después España. Así hasta el fin de año, ¿no? ¿Cuánto tiempo se pasan afuera sin regresar a casa, y a veces tenemos 35, 40 días. Es bravo, o sea, parece muy cool, pero son maratones tremendas y realmente con 3 o 4 conferencias por día, todos los días en una ciudad distinta, en un tema que no es precisamente espiritual, sino de combativo. Vamos coleccionando enemigos en cada lugar donde tenemos que ir a presentar el libro, dar una conferencia. Es un ritmo demoledor. Este libro salió en mayo del 2016, hace más de 2 años, y no para de ser solicitado. Nosotros mismos no salimos de nuestro asombro. Nunca sospechamos que esto iba a generar semejante interés. Lo hicimos como un aporte. No, pero fueron pioneros, ¿no? Porque vos pensás que es como que Argentina, el mundo en general, porque es la ideología de género, eso te quiero preguntar, la ideología de género, para empezar así nuestra entrevista, es una línea, ¿cómo bajan esta línea? Porque viene de arriba, viene de las grandes esferas. ¿Cómo van bajando? ¿Tienen una agenda especial? ¿Cómo se rigen? Mirá, esto fue pensado por determinados intelectuales de izquierda del siglo XX. Ahora explota, ahora es la agenda de coyuntura, pero esto ya fue pensado hace varias décadas. Y todo eso en el libro está mencionada, las corrientes, cómo fueron evolucionando y perfeccionando esto. Y esto explota, a nuestro juicio, a partir de una fecha clave que fue el año 92, cuando la Unión Soviética cae. A partir de ahí la izquierda se tiene que reconvertir. Tiene que empezar con otra estrategia, otra simbología, otro discurso y otros clientes. Antes captaban al obrero explotado. Bueno, eso ya no corre más. Ahora hay que captar y reclutar a otras minorías. Y dentro de toda esta nueva estrategia hay un apéndice que es la ideología de género. Y que empieza a explotar ahora en el siglo XXI y cada vez con más fuerza y con más virulencia. Y por supuesto, esta ideologización acompañada de un combo financiero interesado en que esto se instale, ¿no? Es un mix. Y ahora lo estamos padeciendo y sufriendo, y no hay día en el cual no tengamos novedades negativas acerca de pretensiones legislativas, porque la ideología de género tiene una característica. ¿Cuál? El autoritarismo, y que se impone desde el Estado. No es un club de gente que piensa así, bueno, allá ellos. No, no. Es una ideología autoritaria que funciona con el Estado, que la avala, la incorpora y la pretende imponer a todos nosotros, al grueso de la comunidad política. Ahora, ¿por qué las personas, ¿no? Muchas se rehúsan a escuchar? En realidad lo que queremos hacer es mostrarle de lo que sus hijos van a ser víctimas. Y muchas personas, mujeres y padres, dicen no, 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 quieren enseñar educación sexual. Mira, leía una mujer en Facebook que decía, no necesitan los chicos que le enseñen autorotismo, ya van al colegio sabiendo, lo que les van a enseñar es a manejar, o sea, la autoconcepción, ¿no? Error, porque no le van a enseñar eso, le van a enseñar y les van a inducir a los chicos a una homosexualidad, a despertar el sexo antes de tiempo, ¿no? En una niñez, en precoz. Mirá, yo soy del año 75, sí. Yo en la década del 80, que hice la primaria, tuve educación sexual, desde una perspectiva científica, los órganos reproductivos, cómo es el cuerpo, pero desde una perspectiva biológica y científica. Ahora lo que se pretende, bajo el subterfugio de educar a los niños en educación sexual, es adoctrinarlos en ideología de género, que es una concepción anticientífica que desarraiga por completo de la sexualidad humana la connotación biológica y natural, y solamente intenta imponerla desde una perspectiva ideologizada. Lo que vos estás diciendo es correcto, es exacto. No busca en absoluto instruir a los niños, sino yo te diría que alterarlos en su conciencia, en su pureza, y alterarle la percepción de la realidad. Porque la ideología de género es algo por lo cual se caracteriza, porque altera la percepción de la realidad del individuo. Aparte les enseñan a los chicos a descubrir sus cuerpos, dice. Mira, vamos a pedirle a nuestro técnico, a Héctor Martínez, que es un geniol, un geniol, quise decir un genio terrible. Fíjate lo que pasa en Córdoba, en la provincia de Agustín. Sí. El nudo, le dicen. El nudo está en el cuerpo calloso del cerebro, ¿no? Mirá lo que le dicen a los chicos, cómo se tienen que conocer los cuerpos. Quieta, Kiara, quieto, Benja. Ignacio, quédate quieto. Dale, Ingrid. Dale, Erika. Dale, Uriel, anda. Dale, Ariana, anda. Shh. Me quedo quieto. Dale, Chiara, anda. Dale, Bauti, anda. Anda, Leo. Quédate quieto. ¿Y por qué no te quedas quieto? ¡Ew! Respeto el cuerpo del compañero. Bien, Leonel. Dale, Chiara, sumate. Anda, Isa. Anda, Cintia. Anda, Abby. Anda, Gaby. Chiara, sumate al nudo. ¡Ew! Tercero B, esto es en silencio porque están observando el cuerpo del compañero. Dale, David, sumate. Bien, 3, 2. Dos, uno, y bueno, no sé, hasta ahí llegó nuestro video. ¿Qué onda esto? Bueno, esto está ocurriendo en todo Occidente y hay una cosa que es muy grave, no solamente que eso, si a eso se le llama educación sexual o no sé qué es, se están amontonando, aprendiendo el cuerpo de compañeros, es una suerte de incentivar, estimular sentimientos difusos, no se sabe eso cómo está conducido a niños muy pequeños por otra parte, ¿no? Pero... a ver, la Asociación de Psiquiatría Americana ya ha dicho que educar a los niños en ideología de género es abuso infantil, es abuso psicosexual. Es decir, esto no tiene absolutamente nada que ver con una educación sexual ni con ninguna instrucción. Es un video muy chiquito que no se ve... Sí, se ve mucho. Se ve, digamos, una cosa, digamos, hasta ahí, con una agresión que no... Leve. Supongamos que los padres... están de acuerdo con esto. Bueno, ahí ya hay un problema de base, pero en definitiva son los padres los que eligen orientar a los niños en función, a sus hijos en determinada ideología, una superstición ideológica como esta. El problema que estamos teniendo hoy y que se va a afianzar y consolidar con el proyecto de ley de educación sexual integral, que ya está el lobby instalado, es que no vas a tener ninguna alternativa, porque la nueva educación sexual integral, que es ideología de género pura, pretende instalarse federalmente en todo el país de manera transversal inclusive en los colegios de gestión privada y en los colegios religiosos, de manera tal que no existe ni autonomía educativa en los colegios, no existe libertad de cátedra, los padres no pueden llevar a sus hijos a un colegio conforme sus creencias, porque ese colegio de todas maneras va a tener la obligación institucional de educar en ideología de género. Entonces esto es una suerte de plataforma autoritaria en donde nadie puede preservar a sus hijos, porque los establecimientos educativos públicos, privados o religiosos van a tener indistintamente que enseñar esto. Y esto es lo de menos, lo que hemos visto es lo de menos. Es lo de menos, porque hay cosas terribles. O sea que esto lo hicieron a espalda de los ciudadanos, ¿entendés? Lo hicieron, esto está premeditado, no es que, oh, surge ahora. Esto... Lo hacen a espaldas de los ciudadanos, entre otras cosas, porque los partidócratas que se presentan a elecciones, yo no escuché a ninguno de ningún partido político decir vamos a imponer la ideología de género en los colegios sin posibilidad de discernimiento, es decir, que todos los colegios, religiosos, no religiosos, públicos o privados, tengan que enseñar conforme a esta tendencia. Ningún político lo dijo en campaña. Entonces eso ya es una estafa a la gente. Una vez que asumen, hacen lo que se les canta, siguiendo no una agenda que ellos prometieron o se comprometieron, sino una agenda ideológica, o por convicción, o por conveniencia, o por imposición de afuera, por lo que fuere. Pero están estafando a la gente. Por eso es que, bueno, ahora se está armando como un grupo para ir a reclamar al Senado, para ir a reclamar al Congreso, que justamente, como esto no estaba en agenda, la ideología de género, el aborto y todo esto que está ocurriendo, entonces, que hagan a un lado a estos políticos, ¿no? Porque no sé, algunos, sobre todo aquellos que están a favor del asesinato. Mira, en Córdoba, en Dolores, creo, en Villa Dolores, murió un bebé, una niña abusada de 11 años de una persona dentro de la familia, intrafamiliar, y la niña queda embarazada. Casi de 12 semanas, 11, 12 semanas, se tienen que hacer un aborto. Y bueno, o sea, de Villa Dolores la mandan a Córdoba, porque no tenían ahí o porque no podían hacer, porque habían recibido un amparo. Pero de todas formas, al derivar a esta niña de una clínica a otra, de un lugar más pequeño a la capital, están faltando a la Constitución, están faltando a lo que no se legalizó. Pero se impone de facto. Mira, yo te diría dos cosas. El primer punto relativo al video. Supongamos que vos tenés hijos y que van a ese colegio. Y vos te alarmás, no te gusta, no te entusiasma. Esto te despierta la voz de alarma. Hablás con las autoridades, bueno, esta es la política del colegio. Bueno, los quiero llevar a otro. ¿A qué otro? Si esto se va a institucionalizar de manera masiva, no vas a tener ninguna opción. Esto no es una alternativa. Esto es una imposición totalista. Y esto es lo que se está discutiendo en este momento en el Congreso. Por eso, ya que hubo tanta afluencia de gente en los movimientos pro vida, y vos hiciste mucho al respecto para concientizar a la gente de que la ley de aborto no salga, bueno, que ese movimiento no se desinfle. Porque las leyes que se están discutiendo ahora o que se pretenden imponer son igual de graves que la ley relativa a la pretensión de imponer el aborto. El segundo punto, el de la chiquita de 11 años que fue violada, y es un hecho dramático, traumático y abominable, ante un episodio de estas características, que es el caso más extremo que utilizan los abortistas para argumentar su posición, lo que tiene que hacer el Estado es tres cosas. La primera, encarcelar al depravado, al violador, darle todo el rigor de la sanción penal. Y la segunda, asistir psicológica y eventualmente materialmente a la pobre niña. Ahora hay dos problemas que el Estado tiene que cuidar. La niña en una situación traumática y la nueva vida, el nuevo argentino, que hay que también resguardarlo y cuidarlo hasta que nazca. Y luego, esa niña, en su debilidad y vulnerabilidad, verá si la situación social suya y psicológica le permite cuidarlo o no. Y si no, se dará en adopción. Pero nunca puede ser la solución. Primero, matarla. Del depravado no conocemos nada. El primer depravado que la violó, porque es la segunda vez que esta niña es violada, hace 4 años fue violada, y la persona está encarcelada. Ahora, dentro de su... Dentro de su núcleo familiar, como te decía, nuevamente es abusada. Pero acá, vamos a la raíz. Esta niña abortó doblemente, o sea, dos traumas para la niña, 2 veces abusada, y encima el aborto con lo que el aborto conlleva luego, en la parte psicológica, física y mental para esta niña que le... va a aflorar con esas heridas en su adultez. Otra cosa, la niña vuelve al ámbito donde fue vulnerada, a su casa. Claro, venga a la clínica, le matamos al niño y vuelva a que la sigan abusando. O vuelva a su situación de vulnerabilidad donde vive. O sea, bueno, eso no es la función del Estado. No es la función del Estado matar al niño y devolver a la niña a su situación de riesgo. Mira, en una conferencia de ustedes... Kate, ustedes lo nombraban a Kate Millet, ¿no? Que en el libro, en la época de los 70, dijo política sexual, dijo lo personal es político. Bueno, eso tiene que ver con que... Totalitarismo. O sea, si yo me autopercibo de tal modo o tengo determinada pretensión o determinada... Hay una frase muy popular, lamentablemente, que en Argentina ha tenido mucho arraigo, que es que dice que, que cuando hay una necesidad hay un derecho. Y eso es una cosa muy relativa, porque yo puedo tener la necesidad de conocer Europa, entonces le demando al Estado que me financie un viaje. No, de ninguna manera. Yo puedo tener una necesidad determinada, entonces es un problema político. Entonces yo hago lobby con los que tengan la misma necesidad que yo para que el Estado me satisfaga esa necesidad a expensas de los demás. De eso se trata un poco. A ver, lo personal y es del ámbito privado. Soluciona tus problemas personales dentro de la ley y dentro de tus posibilidades y potencialidades. No tenés que exigirle a la política que solucione tus asuntos personalísimos. Bueno, es... Y eso tiene mucho que ver con la ideología de género. Claro, es lo que hacen los lobbies LGTB. Exacto. Van y cambian las palabras porque te tratan de poner las palabras con significados que en realidad no lo tienen. Exactamente. ¿No? Y son autoritarios. Ahora, entonces quiere decir que hay leyes que se dictan y que no están bien, que uno puede hacer objeción de conciencia. Bueno, son leyes que van contra la naturaleza. Por ejemplo, el matrimonio homosexual, que te escuché hablar de eso. Sí. Bueno, el matrimonio homosexual técnicamente no existe tal cosa. Existe jurídicamente o políticamente la ficción que nos dice, sí, el matrimonio homosexual como jurídicamente está presentado y está institucionalizado, pero el matrimonio es una institución que por definición tiene la función de proteger a la maternidad. Por eso se llama matrimonio, viene matrimonium. La matriz es el útero materno. ¿Y qué es el matrimonio? Es la unión a partir de la cual, por las cualidades inherentes de ese vínculo, está la potencialidad de la maternidad. Obviamente, entre dos... Entonces, ¿qué ocurre? Esa unión reviste un carácter de orden público. ¿Por qué? Porque como tiene la potencialidad de la maternidad, es decir, aparecen nuevos niños en el marco de una comunidad política, esos niños prioritariamente tienen que estar a resguardo de los padres. Pero, accesoriamente, el Estado tiene que generar obligaciones y derechos que surgen de ese vínculo, es decir, obligaciones entre los esposos alimenticias, afectivas, y obligaciones de los padres hacia los hijos, educativas, afectivas, y también de derechos que surgen hereditarios. Entonces el Estado resguarda ese vínculo. Ahora, un vínculo de carácter privado, si vos y yo somos amigos, si yo con un amigo me quiero ir a vivir junto, alquilar un departamento, ya es un vínculo entre mi amigo, yo y la persona a la cual alquilamos el departamento. Personal. Es un vínculo absolutamente privado. Al Estado sí le importa el matrimonio porque, bueno, está preservando las nuevas generaciones, que sí necesitamos para la nación, para que siga creciendo. Del matrimonio propiamente dicho, del matrimonio de verdad, siempre está latente la potencialidad de la maternidad. De la prole. Entonces el Estado custodia ese vínculo, nada más que ese vínculo por esa característica puntual. Luego el resto de los vínculos que surgen en la comunidad civil son vínculos de orden privado. En cambio, esto se empieza a institucionalizar y estatizar a partir de esa frase que vos señalaste de Kate Millet, lo personal es político. Entonces cada grupo que tiene un poder de lobby arranca leyes al Estado, las impone a la comunidad y a expensas de los demás. Y pagamos con nuestros impuestos todos los deseos o antojos de estas personas. Vamos a poner un ejemplo. Sí. Yo me autopercibo como Nicolasa. Y entonces quiero vestirme como tal. Tengo todo el derecho, por supuesto. Sí. No, lo vi en un video con los pelos verdes o violetas. En un llamado telefónico. Sí. O sea... Bueno. Yo me autopercibo como Nicolasa y tengo todo el derecho a disfrazarme como tal, porque nosotros no tenemos ningún problema con la libertad personal. Por supuesto. Eso, y mucho menos en el ámbito de la intimidad. Y ahora, si yo me quiero armonizar para tener de eso se trata, no existe el cambio de sexo, ¿eh? Esa es otra mentira, otro engaño. Lo que existe es el cambio estético. Una persona jamás cambia de sexo en su vida, con amputación o sin amputación. Lo que existe es el cambio de look. Bueno, volvemos a lo mismo, pero te dicen, no, la ley te dice que sí podés cambiar de sexo. Pero las leyes están en desacuerdo con la naturaleza, son leyes que engañan y que mienten. Y si uno señala eso, tiene problemas con la justicia. Si las personas que estamos fuera señalamos... El error de una ley. Hay un error conceptual. Nadie cambia el sexo. No se puede cambiar el sexo. Lo que yo puedo es cambiar la apariencia. Puedo cambiar el fenotipo. Puedo lucir de otra manera y yo no me opongo a ningún disfraz. Que cada uno haga lo que quiera. Es la libertad que debe ser respetada. Y la libertad en la intimidad también debe ser respetada. Ahora, si yo me autopercibo de otra manera y me autopercibo como Nicolasa y quiero hacer un tratamiento estético, sofisticado, como son los tratamientos de hormonización, bueno, me lo tengo que financiar yo. No, sin embargo, las nuevas leyes hacen que me lo financie el Estado. Si yo me quiero amputar los genitales para que mi disfraz sea mucho más sofisticado... El Estado, o sea, nosotros. Exacto. Ahora, si vos tenés un problema... ¿Por qué yo tengo que pagar con mis impuestos los deseos de los otros? Yo también entonces puedo decir, chicos, me quiero hacer una cirugía, me quiero estirar la cara, ¿me pagás? Y hago una movida con un montón de mujeres que se quieren estirar la cara y no tienen un mango para estirarse la cara. Es lo mismo. Tenés todo el derecho a hacerte la cirugía, pero con tus propios recursos. Obvio. Ahora, si a vos te duele la muela y te tienen que cambiar la muela, el Estado no te cubre eso. Te lo tiene que cubrir tu obra social personal. O sea, el Estado está... distrayendo recursos para satisfacer a determinados lobbies y esos recursos no están al servicio de asuntos esenciales. Bueno, ¿y cuál es la clave? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué? Porque les favorece para los votos, porque la comunidad LGTBI estaría más del lado de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque viene de arriba el mandato, porque te tengo que, si te presto plata, pero entonces aceptá el aborto y aceptá la ideología de género. Mira, previamente hay una campaña idiomática que confunde mucho, los periodistas en general no ayudan mucho a aclarar nada, la corrección política es la dictadura invisible de nuestros tiempos, todos están sometidos y colonizados por esa nueva forma de lenguaje. Y ninguno se desmarca demasiado. Y si te desmarcas, aparece el vilipendio mediático, y a vos te ha pasado hace poco, de manera tal que hay una suerte de dictadura invisible en donde el grueso del aparato comunicacional, aunque piense de una manera distinta del catecismo oficial, se autocensura. Y eso va generando, eso también se traslada a la clase política. La clase política que hace, lee los diarios del establishment, los diarios del sistema, y entonces ve que hay una corriente y que es eso lo que hay que seguir. Y si al mismo tiempo tomamos nota de que estos grupos han tenido la disciplina y la perseverancia de visibilizarse y movilizarse, y bueno, esa conjunción entre militancia callejera y corrección política mediática hace que los políticos luego legislen en consecuencia. ¿Por qué los políticos no avanzaron sobre el aborto? Porque nuestro sector, que es mayoritario, por primera vez se movilizó de una manera masiva. Nosotros los providas. Pero hay otro problema, que es un problema ya de índole jurídico, que es el siguiente. Estas leyes de ideologización en género, desde la más tierna infancia, que se pretenden imponer, que se están institucionalizando y masificando, y el proyecto de ley que se está discutiendo va a consolidar esto, ojalá que no salga, pero eso va a depender de la reacción de la gente, es violenta, entre otras libertades, la patria potestad. Porque los chicos, poco a poco, dejan de ser, digamos, dejan de pertenecer a la esfera de sus padres y poco a poco empiezan a ser fagocitados por el Estado. O sea que es el Estado que tiene la prioridad de educar a los chicos conforme una ideología estatal y no los padres conforme sus convicciones más profundas. O sea que los niños poco a poco empiezan a ser cooptados por el Estado y quitados del seno de la familia. Claro, los chicos también desde más pequeños, por ejemplo en Australia, pueden esterilizarse. Porque si un psicólogo le dice que a los 18 años él está lo suficientemente maduro como para esterilizarse, que lo haga. O sea, claro, que vayan dejando, como decís vos, el seno familiar para hacer de su vida lo que quiera. Ahora, justamente, y pierde autoridad y pierde jurisdicción sobre la criatura el padre o la madre, con un agravante. Acá nadie toma nota, vivimos en un Estado de Derecho paródico. La patria potestad está garantizada en tratados internacionales con rango constitucional que fueron incorporados en la Constitución en el artículo 75 y 122, muchos. Por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica garantiza el derecho de los padres prioritario a educar a sus hijos por sobre cualquier otra influencia, conforme a sus valores, y muchos otros tratados. Ahora, lo mismo sucedía con el aborto. Ya había tratados internacionales con rango constitucional que garantizaban la vida desde el momento de la concepción. Ahora bien, nuestros diputados y senadores legislan leyes en desacuerdo con la Constitución sin ningún tipo de prejuicio. Nadie señala que hay un ordenamiento jurídico que tiene rangos, que tiene jerarquías, hay una pirámide y hay que respetar la ley fundamental. El Estado de Derecho de Argentina es un Estado de desecho. Nosotros tenemos que unirnos y tratar de cambiar esto. Y también involucrarnos. ¿Sabes qué? La gente honesta, decía Amparo Medina, ex representante de la ONU y actual presidenta de una ONG provida en Ecuador, tenemos la gente honesta, los que se animan y tienen realmente agallas de hacerlo, meterse en política. Porque de lo contrario vamos a seguir renegando contra estas personas que tienen realmente una conciencia lamentable, torcida a veces. Vamos nosotros a un pequeñísimo corte, pequeñísimo, y ya volvemos con Nicolás Márquez. No te muevas. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Continuamos en La Fe Mueve Montañas con la visita de Nicolás Márquez, abogado, escritor y autor junto a Agustín Laje del Libro Negro de la Nueva Izquierda. Bueno, este es todo lo que baja, todas las normas y los artículos que bajan de ideología de género viene de la NAMBLA, no está en la NAMBLA, que es la NAMBLA, también todo saco de ustedes, ¿eh? Es la Asociación de Pedófilos de Estados Unidos. Sí, exactamente. O sea, bueno, mirá vos con lo que vienen. La NAMBLA es un organismo, un lobby de pedófilos, que el fundador se llama Harry Hay, H-A-Y, cualquiera puede googlear y ver sus conferencias, murió hace poco, es el padre, murió ya de grande, es el padre fundador de la NAMBLA y el líder máximo del movimiento gay norteamericano. Fundó dos organizaciones gay muy conocidas, la Sociedad Matachín y Las Hadas Radicales, y es una organización que hace lobby para que se baje la imputabilidad del consentimiento sexual del menor, de manera que si una persona de 50 años tiene un vínculo sexual con un niño de 7, esa persona no va presa, no comete ningún delito, porque en el caso de que si el niño tuvo consentimiento, por consiguiente, eso ya deja de estar criminalizado. Escucha, ¿dónde lo tenían? En Holanda, ¿no? En Holanda es que, no, en Holanda es la pedofilia, que está legalizado el sexo con animales. La zoofilia, perdón. Pero la pedofilia se acaba de legalizar en Francia. Es la pederastía, es decir, estos lobbies, ¿qué es lo que buscan? Bajar la edad de consentimiento del menor. Entonces, o sea, no es una violación desde el punto de vista de que no hay fuerza, está el consentimiento del menor, pero yo a un niño lo puedo manipular psicológicamente a cambio de unos caramelos, de llevarlo al cine, no, sí, o sea, a viaje, de hacer algo. Claro, o sea, hay una asimetría absoluta psicológica y física del adulto respecto del menor. Entonces, bajo el subterfugio de que el niño prestó consentimiento, la imputabilidad la bajamos a lo máximo posible. Eso es lo que hace la NAMBLA. Y los argumentos, discúlpame, son todos fundados en la matriz intelectual del género. La misma, que la autopercepción, etcétera. Bueno, Shulamith Firestone, no sé si lo estoy nombrando bien. Firestone, sí. Bueno, ella dijo que la pedofilia no iba a ser algo natural como un matrimonio heterosexual u homosexual lo es ahora. Sí. ¿No? Y que se iba a permitir nada más que el niño tenga relación sexual con un adulto, nada más que el niño dé su consentimiento. Exacto. Y que sus órganos genitales estén preparados para no ser heridos por los órganos genitales del adulto. Exactamente. Es aberrante. Ella, que vos citaste, no es una loca aislada, es una intelectual de categoría en el rubro del género, y no es ella sola la que sostiene esto, sino pensadores que han hecho mucho lobby y firmado solicitadas, como Michel Foucault, Simone de Beauvoir, que está de moda ahora, Sartre, en fin, todo el lobby de intelectuales, sí, ni hablar de los activistas, que han diseñado esto, pensaron un futuro donde la pedofilia sea una cosa absolutamente naturalizada y normalizada. Guy Hawke, que bueno, nosotros trabajamos mucho leyendo precisamente a estos ideólogos, no es un prejuicio nuestro, sino que son ellos los que explícitamente proponen esto para ir avanzando progresivamente en una suerte de pansexualismo sin la más mínima, sin el más mínimo freno que la voluntad personal. En Argentina, Jorge Corsi, psicólogo y asesor de las leyes de género, hasta que fue encontrado con varios videos, él y sus amigos teniendo sexo con menores, fue encarcelado. Y desde la cárcel dio una nota a una revista diciendo, dentro de 10 años va a ser la pedofilia tan normal como la heterosexualidad y como la homosexualidad. O sea, todo el mundo, todos estos ideólogos de género comparten y van, o sea, hacia una misma idea, hacia un mismo lugar. La deconstrucción absoluta de la sexualidad, desarraigándola de toda connotación natural. Jorge Corsi, además, daba clases y cátedra de género. Y era asesor legislativo, participaba en los debates de las leyes de género, asesorando a los diputados y a los senadores. Bueno, ahora está preso por pedófilo. Pero esto forma parte, toda la intelectualidad del género apoya esto. A lo que pasa es que a veces no lo hacen explícito, sino que lo van exteriorizando a medida que su agenda se va imponiendo, a medida que van avanzando. No, para no ser chocantes ante la opinión pública, ellos van midiendo y tanteando y van avanzando con una agenda que es progresiva. Y por ejemplo, ellos van quitando, ahora últimamente ellos ya hablan de sexo intergeneracional. Entre familias. No, entre generaciones. Y eso es la pedofilia. Uh-huh. Pero, digamos, como la palabra... Ah, entre hermanos, entre primos. No, entre hermanos, entre primos sería una cosa, el incesto, que también lo quieren. Sí. Intergeneracional sería un adulto y un niño, independientemente del lazo sanguíneo. Pero, digamos, como que es un sexo democrático, intergeneracional, abierto, desprejuiciado por categorías de edad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Ellos buscan esta palabra que pareciera ser que penetra mejor en la opinión pública que está desatenta que hablar de pedofilia. Vamos a legalizar la pedofilia, es muy violento para la opinión pública, tal como la gente la concibe hoy. Es que tienen un manual, ¿no? Buscan palabras que empiecen a penetrar y la gente, que empiecen a penetrar en la opinión pública de una manera indolora, para que no haya una reacción. Por eso, por ejemplo, cuando hablan... La interrupción del embarazo. No dicen, vamos a matar a los niños por nacer. No dicen, vamos a matar a los niños por nacer. Dicen, la mujer tiene derecho a disponer de su cuerpo, una agenda de salud pública, salud reproductiva, todo ese eufemismo para llegar a un objetivo, pero de esa manera van disipando una eventual reacción de la comunidad política. Ahora, ¿dónde vamos a terminar entonces? Porque atacan a la familia. Atacan a la iglesia. Por supuesto. Mira, vamos a ver algunos de los ataques a la iglesia. Uno fue en Tucumán, frente a la catedral, donde una mujer hacía la parodia de la Virgen María y que la Virgen María estaba abortando. ¿A quién? A Jesús. Institución opresora, misógina, horrenda. Está abortando los rosarios que tenía en los ovarios. Está abortando los rosarios que tenía en los ovarios. Vamos, la Virgen está abortando. Saquen sus rosarios de nuestros ovarios y sus medallitas de nuestras conchitas y sus medallitas de nuestras conchitas. Y la Virgen está abortando la Constitución Nacional. Diga lo que diga el Estado, la Iglesia, el ordenador y el Espíritu Santo. Vamos a la Catedral, María, a terminar este aborto, que no va a ser un aborto incompleto, porque las socorristas te están acompañando, María. Y si hace falta, metemos más y sobrosor, María, no te preocupes. La familia y la iglesia. ¿Por qué atacan a la familia y a la iglesia? O sea, no les queda corto con el aborto y con la familia, la iglesia, la niñez. A mí lo que me llama la atención, fíjate, bueno, esto fue en Tucumán, 2017, creo que fue el Día Internacional de la Mujer. Guarangas, maleducadas, procaces, vulgares, insolentes, etcétera, ¿no? Ahora, si uno dice algo que puede llegar a no someterse a los lineamientos ideológicos del género, es crimen de odio. Ahí tenemos la foto, mira. Es crimen de odio. O sea, cualquier cosa que uno pueda llegar a decir es crimen de odio. O sea, crimen de odio vendría a ser todo lo que vos digas, hagas o... Sí, hagas o digas, ellos te tachan. Crimen de odio. Hablan del discurso de odio. Por eso, por ejemplo, a nosotros tratan de censurar todas nuestras conferencias. Este libro trataron de sabotearlo todo lo que pueden. Sí, lo vi en la Rural. Por ejemplo, el periodista Jorge Lanata, el otro, creo que lo que dijo él es que Florencia de la B es un hombre, entonces tuvo que ir a declarar ante un juez por opinar. Y no solamente por opinar, sino por opinar conforme la verdad. Porque lo que dijo, no ni más ni menos que la verdad, le guste al señor de la B o no. Eso es crimen de odio. ¿Y qué es el crimen de odio? Es cualquier manifestación gestual, verbal o escrita en disidencia con la dictadura de género. Ahora, vos ves cómo operan ellos y eso no es crimen de odio. Eso es arte. Arte de protesta. Nadie cuestionó este episodio, sino que esto es considerado una expresión artística. Mira, hay otra expresión artística de los que dicen la gente, la nueva izquierda. Emularon en una torta a Jesús, comiendo. Ahí lo vemos, a ver, mirá. Ahí tenemos al ministro que fue el que estuvo comiendo esta torta, que es Avogadro. Y Mario Poli, cuando era ex cardenal, presentó obviamente un reproche, una reprimenda a esto, a Larreta. Esto fue en mayo del 2018. ¿Qué dijeron? Obra de arte. Esto es arte. Ahora, yo estoy a favor de la libertad. El problema es que nuestra manera de pensar está muy condicionada en cuanto a la libertad, porque enseguida te cae el INADI, que es una policía del pensamiento, enseguida aparece el aparato censurador, represor, y tenés que ir a rendirle cuentas a un juez en función de tu opinión y de tu expresión. Y sin embargo, los que están con el género no solamente pueden decir todo con absoluta liviandad, sino que además en muchas de estas marchas atentan contra la propiedad pública y privada. No son marchas pacíficas las marchas de género en general. No, porque ellos no tienen dentro, ellos no tienen paz, ellos tienen odio adentro, y el odio lo manifiestan de una forma así, con agresión. Y agrediendo muchas veces la propiedad pública, privada, los bienes, atacando físicamente la policía, etcétera, etcétera. Bueno, por eso quieren dividir ahora el estado de la Iglesia, para que la Iglesia no tenga ningún tipo de injerencia en, por ejemplo, en lo del aborto, o ahora en lo de la ideología de género. Sí, encima. No, te quería comentar algo que vos me habías señalado en cuanto a que el gran enemigo de la ideología de género es la familia y la Iglesia. Uh-huh. Eso es absolutamente cierto. ¿Por qué razón? Porque esta nueva forma de revolución que adoptan estos grupos, eso es lo que pretenden, es hacer una revolución cultural. O sea, no es la revolución que pretendían hacer los montoneros, que hubiesen hecho los montoneros si nosotros hubiésemos estado acá, o si hoy operasen. Bueno, ponen una bomba en el canal y que huele todo y que muera el que muera. Terrorismo. No, esta es una revolución cultural. Entonces, para hacer una revolución cultural, ¿vos qué es lo que tenés que atacar? La tradición cultural de una civilización. ¿Y nuestra tradición? Es cristiana. Cristiana occidental. Esos los valores nuestros, son cristianos. Y esto no es un asunto eminentemente religioso, porque todos somos cristianos independientemente de tu fe, independientemente de que creas o no en Dios. Independientemente de profesar o no la fe. Todos los argentinos... Cualquier encuesta que vos hagas de valores va a sostener y va a estar de acuerdo en que robar está mal, en que mentir está mal, en que no es de caballero andar mirando de la mujer al prójimo. Van a estar de acuerdo en que no hay que matar, en que es un buen hábito honrar al padre y a la madre. Nuestros valores son esos, más allá de la cuestión de la fe, más allá de un asunto espiritual o sobrenatural. Bueno, esa es nuestra tradición, entre otras cosas. ¿Y cuáles son las instituciones que por antonomasia transmiten valores? La familia, que uno le inculca a los hijos hasta el cuadro de fútbol que le es propio, quiere que los hijos continúen con un montón de cosas que no son propias, máxime los valores. Y la otra institución es la Iglesia, que hace 2000 años que transmite valores determinados que esta revolución cultural desprecia. Entonces ha elegido esos dos flancos enemigos, claramente. Y bueno, y está batallando contra eso. En el caso de la familia, le está quitando poco a poco poder para que los niños sean cada vez más... estén cada vez más influidos por el catecismo oficial del género que les impone el Estado y estén cada vez más apartados de la influencia del hogar. Fíjate vos, ellos sacan, quieren lo que hablábamos hoy, ¿no? Quieren sacar la edad de la patria potestad, que los padres no tengan influencia sobre los niños, alegando que defienden el derecho de los niños. Ahora yo me pregunto, ¿dónde queda el derecho de los niños? Por ejemplo, cuando alguien quiere abortar, no piensan en el derecho del niño. Cuando una pareja homosexual quiere abortar, ¿dónde queda el derecho de los niños? Te lo pregunto a vos, que ustedes saben de esto, vos como abogado, Agustín como politólogo, están y escritores los dos, que van investigando todo el tiempo. A ellos no les importan los niños, no les importan los derechos de los homosexuales, ni tampoco les importan los derechos de la mujer. Lo que a ellos les importa es utilizar determinadas banderas, determinadas causas, con un fin político. No es el asunto de la mujer lo que a ellos los exaspera. Vamos a poner un ejemplo. Una mujer mata a otra mujer, no se mueve nadie. Si un hombre mata a una mujer, esto es violencia de género, heterofobia, etcétera, se movilizan. O sea que la víctima es la misma, pero lo que cambia es la entidad del victimario. Entonces no importa la víctima, lo que sí importa es si ese episodio me sirve políticamente para yo poder explotarlo. Tiene que ver con eso, fundamentalmente. Mira, Sarah Winter lo contaba. Hay un ejemplo que a mí me gusta poner como manifiesto, ¿no? No sé si te acordás, hace un año o 2 años, la masacre de Orlando. Sí, que apareció un francotirador en un boliche homosexual y, bueno, mató 50 personas. Fue una verdadera masacre, está bien dicho. Entonces hubo una suerte de avalancha mediática tremenda, ni hablar en las redes sociales, recuerdo, y condenando la homofobia. Hasta que se conoció que el francotirador era homosexual. Tenían celos, fueron por celos. Fue un problema pasional, desconozco las motivaciones, pero el francotirador se terminó la campaña mediática. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no importa los 50 muertos, lo que importa es el hecho, en tanto y en cuanto me sirva políticamente para explotarlo. Cuando se descubrió que el francotirador tenía una tendencia homosexual, ya entonces eso no me sirve políticamente. Entonces, vuelvo a repetir, no importa ni la suerte de la mujer, ni la suerte del homosexual, ni la suerte del niño. Lo que sí importa es utilizar causas que me sirvan a mí como estandarte ideológico y político para mi interés para mis pretensiones. O sea que acá no se trata de una preocupación genuina. Acá no se trata de una preocupación genuina. Sino de explotar la ideología de ellos. Ahora cuando vos decís homofóbicos, ¿existe la homofobia? Bueno, la homofobia no existe. O sea, la homofobia, como su nombre lo indica, es una fobia. ¿Y qué es una fobia? Es un desorden psiquiátrico. Y las fobias están clasificadas en los manuales de psiquiatría. El manual de psiquiatría, el último más moderno, es el DSM-5 y clasifica taxativamente y las define y las delimita, la claustrofobia, la fotofobia, la aracnofobia, todas las fobias que la ciencia reconoce como tal. La homofobia no existe, no tiene ningún rigor científico. Pero ellos siempre nos tildan de homofóbicos. Decimos algo en contra del LGTB o hablamos o advertimos, ¿sí? Homofóbicos. ¿Por qué? Porque tratan de enfermos. Claro, de esa manera ellos... casualidad. Es una palabra que tiene una connotación insultante, peyorativa, para tratar de desacreditar al interlocutor que se opone a la agenda de género, con un agravante. Porque habitualmente a los que nos oponíamos a la agenda de género nos calificaban de medievales, qué sé yo, antediluvianos, precámbricos, etc. Ahora directamente te acusan de padecer un trastorno mental, es decir, de padecer una fobia. Ellos consideran al que opina distinto como portador de una patología, ni siquiera como alguien disidente, sino como alguien que está enfermo, que tiene un desorden psiquiátrico. Patologizan al disidente. ¿Y quiénes son los que patologizan al disidente? Los mismos que dicen ser representantes de la diversidad, que no toleran ningún pensamiento diverso del de ellos. Ahora, cuando diversidad, sí, es verdad, porque ellos limitan como hacia la diversidad. ¿Un matrimonio homosexual es diverso? Precisamente una unión homosexual lo que carece es de diversidad, porque la diversidad es lo desemejante. Una unión en la diversidad es el vínculo entre el hombre y la mujer, porque el hombre y la mujer son dos realidades diversas, distintas, en lo psicológico, en lo espiritual, en lo anatómico, en lo fisiológico, en lo genético, en lo neuronal, en lo sexual, etc. Es un complemento. Son diversos que se complementan. En cambio, un vínculo de tipo homosexual no tiene ninguna diversidad porque es un vínculo redundante entre dos realidades no diversas sino equivalentes. Es un vínculo repetitivo e imitativo. Es decir, que los diversos sería un matrimonio heterosexual. Exactamente. Eso es una unión en la diversidad. Ahora eso no quiere decir que no puedan dos personas del mismo Obvio. Sexo tener intimidad, que hagan lo que quieran, pero lo presentan de una manera que no es tal. Todo lo que deriva de la ideología de género está embestida de un vocabulario engañoso, confuso, para tratar siempre de ir avanzando en cuanto al consenso en la opinión pública. Bien, entonces dejamos claro que cada uno en sus sábanas haga lo que le parezca y le plazca. No entramos en la libertad personal de cada uno, pero sí que no induzcan a los niños desde tempranas edades a estos caminos. Además, el niño lo elegirá cuando tenga edad para hacerlo. Pero además es una inducción insana. Totalmente. Porque, por ejemplo... en el libro, perdóname que sea autorreferencial, pero hay millones de datos donde está expuesto cuál es el promedio de vida de una persona homosexual. ¿Cuál es el promedio? Y vive entre 20, en Occidente, entre 20 y 25 años menos que un heterosexual. ¿Pero y por qué? Y bueno, porque por ejemplo el 80% de las personas en Occidente que tienen SIDA o VIH son homosexuales. El récord de enfermedades de transmisión sexual, de venerias, por todo concepto, está concentrado en la comunidad homosexual. Tienen además récord de suicidios, tienen mayor tendencia a la depresión, mayor tendencia al alcoholismo, bueno, tienen un montón de características que ponen de manifiesto la desafortunada vida que llevan a cuestas. De manera tal, y esos son datos estadísticos inclusive de la ONU, hasta de la ONU, tanto de Estados Unidos, de Europa como de América Latina, que están en el libro con todas las citas a pie de página de las páginas de la ONU, del Ministerio de Salud de Estados Unidos y de todos los ministerios de salud de las potencias de Europa más importantes. O sea, eso está chequeadísimo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado ante la homosexualidad? Por supuesto, respetarla y tolerarla, pero no alentarla, porque es una conducta confirmadamente disvaliosa para la persona humana. Vamos a poner un ejemplo. Fumar es malo. Ahora, el Estado tiene que permitir que una persona fume, por supuesto, pero tiene que desaconsejar. Lo que tiene que fomentar el Estado es el deporte, no el tabaquismo. De la misma manera, en cuanto a algo tan delicado como la sexualidad, lo que tiene que alentar el Estado es la vida de familia, no la homosexualidad, independientemente de que hay que respetar luego la libertad del individuo y al homosexual en su dignidad y que haga lo que quiera. Pero como promoción de una política pública, obviamente no tiene que promover algo que objetivamente la ciencia ha confirmado es insano para la persona que lo practica. ¿Y qué opinas de esto? A ver, en el prólogo de Un Mundo Feliz, Aldo Huxley dice: en medida que la libertad política y económica disminuyen, la libertad sexual tiende a aumentar. A ver, ¿cómo lo podemos desmenuzar nosotros? Yo creo que la libertad... No tenemos para comer, tenemos un montón de problemas, entonces ¿qué hacemos? Dejamos que la libido vaya por otro lugar. Es que sexo libre. A mí me parece que el problema no es la libertad sexual. Antes de toda esta corriente de la ideología de género, la libertad sexual existía plenamente. Y si uno quería tener intimidad con una persona, con tres, con cuatro, todos juntos en una cama o en una cancha de fútbol, esto no estaba prohibido. La libertad sexual no es un tema que estemos discutiendo en este momento. Acá lo que estamos discutiendo es una imposición, una dictadura ideológica. Acá la libertad en la intimidad está garantizada en la Constitución Nacional desde 1853. Hace casi 200 años que la intimidad no está cuestionada y el Estado no se mete en la sábana de las personas. Sí, pero te puede terminar en un libertinaje, que generalmente es una rama que te vas al precipicio, que desde niños tan pequeños, 5 años, lo empiezan a adoctrinar en ideología de género. Claro, pero ¿dónde podemos terminar? O sea... Claro, pero ahí ya no estamos hablando de libertad, eso es otro punto. Primero porque eso es el adoctrinamiento a los niños es una imposición del Estado, a espaldas de la voluntad de los padres. Se está violando la patria potestad, se está violando la libertad de cátedra. Según la APA, se está abusando psicosexualmente al niño al adoctrinarlo en género. Se está violando la autonomía de los colegios para proporcionar sus propios valores y su currícula en función de una agenda que sea propia de la institución educativa. Se está atentando contra la objeción de conciencia, porque un docente no va a poder decir, no, señores, yo esto no lo puedo enseñar. Se está violentando contra la libertad de cátedra. Es decir, la ideología de género no viene a darnos libertad sexual, porque la libertad sexual, o sea, la libertad en el plano de la intimidad, ya está garantizado. Lo que hace la ideología de género es recortar un montón de otras libertades en nombre de la liberación sexual. Y sin embargo... Libertad política, libertad científica, libertad religiosa. Absolutamente. La libertad política, científica, por ejemplo, si yo me he reunido con Agustín en muchos países con psicólogos y psiquiatras que tratan a pacientes que tienen una tendencia homosexual, son mayores de edad los pacientes, no están conformes con su tendencia y la quieren rectificar. Y hacen tratamientos de psicoterapia, pero clandestinos. Cuando nos informaron que íbamos a tener una reunión con psicólogos clandestinos, yo dije, ¿pero qué son traficantes de armas, traficantes de droga? No, son clandestinos porque si ellos publicitan que hacen este tipo de terapia, les quita la matrícula al Estado. Entonces, o sea, son censurados por, exactamente, por ejercer su profesión. Por ejercer su profesión. Y porque los otros son mayores de edad y por voluntad propia van a hacer... Y también nos entrevistamos con los pacientes, que nos pidieron, no revelen nuestro nombre porque vamos a comprometer al profesional, etcétera, etcétera. Entonces se atenta contra la libertad científica. Contra la libertad política también se atenta a la ideología de género. Por ejemplo, un derivado de la ideología de género, claramente, son las cuotas de género para los cargos públicos. O sea, un votante no vota, no sufraga en función de su creencia ideológica, de sus convicciones, sino que ahora en función de una ingeniería social que impone que la mitad tienen que ser mujeres y la mitad hombres. Esta es una ingeniería social, yo voto a quien quiera, a mí se me canta. Cristina Kirchner, con quien no siento la más mínima simpatía, fue elegida presidente porque así lo decidió la gente, no una ley de cuota. María Eugenia Vidal es gobernadora en Buenos Aires porque así lo eligió la gente. Es decir, ya hoy la mujer tiene un papel activo y sin embargo empiezan a aparecer cuotas que limitan al votante en su decisión personal. Si nada le impide a una mujer participar en el mundo de la política. Sin embargo, esto es ingeniería, que lo que hace es limitar la democracia. No solo censuran, sino también hablan de tolerancia. Y quiero brevemente, ¿no?, contarte esto, la tolerancia y discriminación. Y la tolerancia, bueno, sabemos todo, es un valor humano que permite la relación interpersonales, entre personas. Pero la gente de los lobbies LGTB, ¿qué hace? Hacen suya esta palabra para usar como un arma para silenciar a todo el resto de personas que no pensamos como ellos. Tres características que nos contaba el otro día en una conferencia Marco Antonio Gracia Triñaque, un mexicano que es maestro en bioética. Las características de la tolerancia, siempre se enfoca a la persona, es decir, uno tiene que ser tolerante con la persona en sí misma. No somos quienes para criticar, para juzgar a nadie, pero no así en los actos libres y voluntarios que realiza cada persona. Es decir, si una persona comete adulterio, miente, roba o mata, yo no tengo por qué aceptar. A la persona la entiendo, pero a su acto equívoco, no. Y no por eso vos dejás de ser tolerante ni estás discriminando a nadie. La segunda característica es el mal no se puede tolerar por el mismo hecho de ser mal, ¿no? Entonces, ¿en qué nos convierte eso? ¿En intolerantes? No. Si una persona, decía el doctor, se va a tomar una botella de veneno y vos le golpeás la mano para que no se tome ese veneno, ¿estás siendo intolerante? No, estás tratando de evitar que esa persona cometa un acto suicida. Bueno, y así con tantas otras cosas. Y la última característica es bidireccional. Soy tolerante con vos y vos sos tolerante conmigo. Pero ¿qué pasa con los lobbies LGTB? Son unidireccional, es lo que ellos piensan, y si vos decís, obrás en contra de lo que ellos piensan, te hacen a un lado. Pero aparte... Ellos no tienen tolerancia. Mirá, ellos no son tolerantes como dicen y permitimos todas las ideas. Mentira. Mirá, no, faltan a la verdad, perdón. Sí. No, es que no hay nada más intolerable que la intolerancia de los que se dicen tolerantes. Hay un asunto que a mí me interesa señalar, que es el siguiente. Tolerar no significa aprobar los actos del otro. Y acá hay una desnaturalización del concepto de tolerancia. Si yo cuestiono una conducta, si yo arrojo datos como los que te dije, el 80% de la comunidad homosexual padece SIDA, lamentablemente, o VIH-SIDA, eso es considerado muchas veces un rasgo entonces, por eso hay que desaconsejar tal conducta, pero por supuesto no prohibirla, sino desaconsejarla. Eso es considerado un rasgo de intolerancia. Y en absoluto, tolerar significa permitir que otra persona tenga una conducta determinada en tanto no dañe derechos de terceros, pero eso no quiere decir que yo comparta, ni que yo la aplauda, ni que yo la convalide. Tolerar no es aprobar o aplaudir. Y lo que pretenden estos lobbies es que todos estemos celebrando, festejando y proponiendo y aplaudiendo, convalidando, conestando lo que ellos traen consigo. Y si yo manifiesto un desacuerdo, yo voy a tener muchos problemas. Problemas laborales, problemas judiciales, problemas con el INADI. Esto de la tolerancia se ha denaturalizado, se utiliza como una herramienta de censura en realidad. Clarísimo. Muchísimas gracias, Nicolás Márquez, de verdad, de corazón, por hacerte todo este camino. No. Recomendamos nuevamente entonces El Libro Negro de la Nueva Izquierda y próximas conferencias tuyas y Agustín Laje. Vamos a estar con Agustín el 22 de este mes. 22 de septiembre. Sí, en San Juan. Luego... Yo no recuerdo exactamente la agenda de Agustín. Yo voy a estar una semana en Paraguay, seguidamente, a fin de mes. Fin de septiembre en Paraguay. Sí. Después vamos a estar... ¿Dónde vas a estar en Paraguay, sabes? En Paraguay, en Asunción y en 3 o 4 ciudades más. Atención, Paraguay, allá va, ¿eh? Sí, porque todo el mundo mira TV1 en América Totalmente. Latina. Después nos vamos a Panamá hasta el 5, perdón, la primera semana de octubre estamos en Panamá, la última semana de octubre en el Ecuador y la primera semana de noviembre en España. ¿Y tus redes sociales? Bueno, mi diario digital es prensarepublicana.com, mi Twitter es @NikiMárquez1, N-I-C-K-Y, y lo mismo en Facebook como Nicky Márquez. Pero es una curiosidad, no es que... No te dejan. Sí, Facebook no me permite llamarme Nicolás. Es una cosa muy curiosa. Pero bueno, pero... No es el apodo más viril para alguien que está contra la ideología de género, pero bueno. Ese es así, desde que nací me dicen así en casa y ese es lo más parecido a mí mismo, Nicky. Nicky. Bueno, Nicky, gracias por haber venido. Nicolás Márquez, abogado, escritor, autor... junto con Agustín Laje de El Libro Negro de la Nueva Izquierda. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, por estar y seguir junto a nosotros. Ah, y recordá, te llevamos toda la verdad primero, pero necesitamos que colabores con nosotros, que con lo que vos puedas, porque somos un canal que de corazón te damos toda la verdad. Siempre junto a todos los televidentes en todo Latinoamérica, acompañándolos. Y ustedes a nosotros. También podés elegir tu curso de la formación que vos quieras. Para eso, mirá, tenés CEPA. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Estamos aquí, seguimos nosotros. Nicolás me está firmando el libro, fantástico, y diciendo, bueno, ¿qué será, no? De este programa tocamos temas álgidos, pero reales, solo para prevenir a los niños. Y ya volvemos a repetir, no nos metemos en la sábana de nadie ni en la intimidad. Ustedes lo que quieran, pero son mayores de edad. No induzcan a nuestros niños a que lleven un camino equívoco. Ay, estoy con las lentes terribles. Señores, ¿ideología de género para prevenir? Sí. Ideología de género para adoctrinar, no. Con nuestros chiños, con nuestros niños, con nuestros chicos, no se metan. Será, si Dios quiere, hasta la próxima semana. Gracias, Nicolás Márquez. Gracias por todo. Chao.